Estoy muy nerviosa, siento como que voy a hablar con una estrella, con una persona famosa o algo así, porque me siento muy nerviosa. Hoy vamos a tener una entrevista con la persona dueña de la empresa de los pañales Danna Banana. Y estoy uy, toda nerviosa porque es como, ay, ok, vamos a relajarnos y ahorita les muestro todo lo demás. Entonces, pues, faltan como menos de 10 minutos para empezar esta entrevista con esta personita y nos va a empezar a contar un poco más sobre ella, sobre cómo inició, por qué pañales de tela y si tiene hijos, si los usó, cuál es su producto estrella y pues que nos enseñe un poco más sobre los pañales Danna Banana, ¿verdad? Entonces, pues vamos a ver cómo nos va. Okay, bueno, entonces Leo, me dices que eres de Aguascalientes, ¿verdad? De Aguascalientes, en Ah, ¿cómo okay, muy ves? bien. Ah, pues no, está muy bien. De hecho, yo estaba, pues bueno, te digo, yo tengo pues un pequeño canal ahorita en YouTube y yo me dedico pues más que nada como a asesorar, ¿no? Asesorar sobre los pañales de tela, los pañales ecológicos, todo esto, porque pues, me gusta el tema, me llama la atención, se me hace divertido. Y cuando escuché los Danna Banana, dije, yo no los había escuchado nunca, la verdad. Okay. Entonces dije, mi hijo usa pañales de tela, pero yo no conocía esta marca. Entonces, no sé, a lo mejor si los hubiera conocido, ¿verdad? Que nos platiques tú, Leo, más que nada como el por qué, ¿verdad? ¿Por qué pañales? ¿Por qué decidiste, vaya, o sea, tener tu negocio sobre pañales? ¿Por qué no, no sé, mochilas, comida, ropa, otra cosa? ¿Por qué pañales? A ver, tú dinos. A ver, la historia está un poquito, bueno, no está tan complicada. Nosotros tenemos unos 3 años vendiendo en línea, tal vez 3 años y medio, más o menos. Y no empezamos con pañales ecológicos. Vendíamos otras cosas. Empecé yo, somos mi hermano y yo los que empezamos, pero empecé primero yo vendiendo en línea porque uno de mis mejores amigos empezó a vender y creó sus propias marcas de otras cosas y le empezó a ir bien. Y me empezó a platicar y yo dije, oye, pues está chido eso, ¿no? O sea, a ver qué onda. Empecé con él, hice mi cuenta de Mercado Libre, yo le compraba producto a él y yo revendía en Mercado Libre porque él solamente vendía en Amazon. Entonces así empecé y luego decidí pedir nuestro primer producto. Yo no tenía idea qué era lo que exactamente quería, lo que buscaba, nada, simplemente empecé. Y el primer producto que traje fue lencería colombiana, a la cual le perdí. Pues es la experiencia real, porque no calculé que iba, o sea, que en línea iba a ser difícil vender lencería, ¿no? Y aparte es algo que yo, o sea, no es como que yo me ponga lencería, pero una amiga colombiana me convenció, me dijo es muy buena calidad, etcétera. Pues ya, el chiste es que me embarqué ahí con unas cuantas cajas y antes de pandemia casi no se vendía en línea la lencería, pero había tres, cuatro tiendas aquí en Aguas que vendían. Y vendían bien, pero entró pandemia y ya no se vendió nada. Entonces se la rematé, o sea, una de las tiendas y pues ahí le perdimos, no mucho, pero le perdimos. Y después yo un día dije, ¿sabes qué? Me tengo que poner a pensar bien qué es lo que quiero, qué es lo que me gusta a mí. Yo no tengo hijos, pero ya tengo 32 y ahorita estoy en la etapa en la que la mayoría de mis amigos, amigas, mi hermano, o sea, bueno, tuvo una hija, tiene una hija, pero ya es grande. Y veo cómo yo cuando me estábamos platicando y pues ya en las conversaciones de amigos, muchas veces salían entre los papás y mamás que pues las cosas de sus hijos, ¿no? Y yo me quedaba así como que, oye, ¿por qué gastan tanto en pañales? O sea, yo no tenía ni idea. Y yo siempre he sido un poquito como muy ecologista desde niño. O sea, yo desde niño veía el Animal Planet, era lo que veía el Discovery Channel, siempre me ha encantado. Entonces fue cuando empecé yo a pensar, oye, pues me quiero meter en algo que me lata y en lo que pueda, aunque suene un poquito cliché, si es algo, trato de retribuir en lo que pueda como al medio ambiente. O sea, eso es como que yo dije, entonces al ver eso de mis amigos, les pregunté y vi que gastaban así muchísimo en pañales. Entonces, yo tengo una especialidad en análisis de datos. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Pues empecé a tomar datos de cuánto gastan en promedio al año los papás aquí en México y datos del gobierno. O sea, yo veía, dije, me voy a ir pesimista, me voy a ir por los pañales más baratos que hay.
Y yo me quedé así, que dije, es que es un dineral en solamente pañales, ¿no? Y dije, pues a ver, vamos a ver, me puse a investigar y para mi mala fortuna o buena fortuna, pues ya existían los pañales reutilizables modernos, ¿no? O sea, no los inventé yo ni mucho menos. De hecho, creo que la que los inventó es de aquí de Aguascalientes. Son los de, digo, no importa que los menciones, una marca con, son los que empezaron, son los de No, Copipo. ajá. Y era una señora que a su bebé le irritaban los pañales convencionales Ajá. y ella empezó a coser, o sea, telas que le sirvieran. Empezó a manufacturar pañales, le empezó a ir tan bien que el esposo renunció y se metió así, pero eso te estoy hablando ya hace, no sé, 5, 6, 7 años. Sí, sí, O sea, sí. tampoco son tan nuevos, digo, tan viejos los pañales reutilizables modernos, los Ajá, que conocemos hoy sí, en día, lo que ¿no? conocemos ahorita. Ajá. Y pues dije, oye, pues a ver, está interesante este rollo, empecé a ver y al analizar datos y sacar datos crudos de tanto Mercado Libre como de Amazon, que hay ahí herramientas con las que puedes sacar. Dije, oye, Ajá. pues está interesante, o sea, la competencia, o sea, la mayoría de mi competencia es, son marcas extranjeras y no hay, o sea, no está así compitiendo un L'Oréal, por ejemplo, un Huggies, algo así en pañales reutilizables. Entonces dije, a ver, vamos a calarnos aquí. Seguíamos en pandemia y a mi hermano le empezó a ir un poco mal porque él tiene restaurantes, bares, etcétera. Y le dije, pues vente acá. O sea, a mí me había ido bien, quitando lo de la lencería, con lo otro me había ido bien, con lo de mi amigo y así. Ajá. Y yo ya había traído una que otras brochas de maquillaje, cosas así en lo que no sabía, pero fui agarrando experiencia. Le dije, vente, tengo este producto y lo había visto con uno de mis mejores amigos, que es un amigo que tengo, o sea, tenemos 27 años de amistad, yo tengo 32, pero de amistad de que somos uña y mugre desde hace 27 años, o sea, es una amistad muy bonita. Entonces, Okay. su hermana se llama Dana y Dana. estábamos, ajá, Ah. estábamos platicando y le conté la idea y estábamos emocionados y le dije, ya sé cómo se va a llamar, Dana Banana. Dije, rima, está padre, ¿cómo se dice? Y estaba ahí la hermana y ya nos reímos y a mí me gusta mucho dibujar, diseñar, me gusta la fotografía, todo eso. Entonces, Hiciste dibujé, luego. yo lo dibujé y solamente lo mandé a digitalizar. Yo hice el logo, me gustó. De hecho, yo creo que un 80%, un 85% de los productos que tenemos los diseño yo. La toalla de capucha de fibra de bambú de ajolote, pues es la única en el mundo. Yo la diseñé, yo la dibujé, les dije, quiero esto aquí, esto. Qué Y padre. pues entonces, pues la única, ¿no? De Y hecho, que... te iba a preguntar también eso, cómo ya saliendo el nombre de Dana Banana, pero ya te me adelantaste. Pero Fue... tú sigue, tú sigue. En sí, las cosas como que se fueron dando. O sea, fue suerte, en parte suerte y parte que tuve la preparación suficiente antes de empezar con esto, porque tal vez yo empezaba con esto sin experiencia en venta en línea. Yo ya llevaba como casi un año de experiencia vendiendo en línea. Entonces, tal vez yo hubiera podido empezar desde cero y tal vez no nos hubiera pegado. Se me hace raro que no nos hubieras ubicado porque somos los más vendidos tanto en Mercado Libre como en Amazon. Entonces, Sí, digo... es que no los había visto porque la verdad es que como que solo compré unos de una marca y me quedé ya con eso, entonces ya Ah, no pero compré digo, muchos no hay y ya no problema, o busqué sea. más. Sí, no, ajá, sí. Y tenemos, ya tenemos 2 años, poquitito más de 2 años, como 2 años, 3 meses en el mercado. Una pregunta que me imagino que ibas a preguntar, y si no, pues lo contesto porque es algo que preguntan mucho. Nos preguntan, oigan, ¿es marca mexicana? Sí, es marca mexicana, digo, somos mexicanos los dueños y todo, pero manufacturamos el 95% de las cosas en China. Y quería explicar eso, que la gente tiene un mal. Yo vivía allá, yo estudié parte de mi ¿En carrera China? allá, en China. Trabajé Ay, en China, en exportación e importación. Yo era chalán del chalán en meter la nuez y el aguacate a China. Yo ayudé en ese proceso, pero yo era así como qué ahí uno padre. de esos. Ajá. Y conocí muy bien el mercado de las fábricas, de los chinos, todo lo que hacen. Entonces, aquí en México hay un concepto que tiene erróneo la mayoría de la gente, que creen que todo lo chino es de mala calidad. Y no es así. Hace 20, 30 años, tal vez. Ahorita ellos tienen las mejores fábricas del mundo. Tienen, o sea, tú puedes conseguir la calidad más barata, o sea, o la peor, como la mejor. O sea, no va a haber lugar en el mundo en donde tú puedas conseguir la mejor calidad. O sea, sí, garantizado. Eso es garantizado. Entonces... Y luego parte del producto es chino, o sea, la fibra de bambú no se produce aquí en México. Hay muchas telas y tipos de fibras
Creo que se cortó el internet. Ah, ¿Todo bien? se cortó tu cámara entonces. Hay muchos tipos de tela que no se manufacturan aquí, a pesar de que seamos país manufacturero de tela, productor de tela, digo, Aguascalientes es un estado textil y siempre ha sido, pero aquí no se maneja la fibra de bambú, ni, o sea, si acaso la conocen uno que otra persona, pero la conocen. Y ahora, yo viendo esto dije, yo conozco las fábricas, conozco la calidad que manejan, todos los, o sea, nosotros ya vamos a empezar a vender en Estados Unidos y estamos avalados por la FDA, todos nuestros productos tienen, o sea, pero ya a nivel Estados Unidos, que son los que realmente protegen a su consumidor. Entonces, yo dije, aquí, ¿cuánto me costaría tener una fábrica? Imagínate cuál es la inversión de tú abrir una fábrica de crear cosas, pues es una inversión Ay, no, millonaria. no podría ser. Y las calidades te garantizo que no serían ni cerca de las que se consiguen allá y que sea siempre la misma calidad. O sea, es rarísimo que falle un pañal. La mayoría de las veces por los que lo devuelven es porque no saben utilizar los pañales de tela. O sea, no saben colocar el inserto o no lo activan. Ahorita explico eso de la activación. O a la hora de los botones no saben cómo poner las tallas y se sale poquito porque no ajustan bien el pañalito al bebé. Y luego se quejan de que tienen fugas, que no Exactamente. Pero, sirven. y de hecho ahorita estamos metiéndole muy duro a todo lo de la imagen de la marca. Estamos trabajando en videos que están por salir. Tres videos instructivos. O sea, va a haber videos instructivos. Vamos a mandar un instructivo aparte y en donde vengan todos los links. Estamos trabajando en una página web aparte que venga toda la información y los links directos a todas las publicaciones, más los videos. De hecho, el video que estamos por grabar, empezar a grabar el siguiente sábado, es como un video de la marca. Está muy padre porque al parecer mandamos una solicitud de qué bebés querían participar y llovieron. Como que todas las mamás y papás querían que sus bebés salieran en un video de pañales y llovieron. Tenemos sobra de bebés y van a salir un séquito de bebés en el video, o sea, jugando y todo va a estar muy padre. Entonces estamos trabajando mucho en tratar de informarle a la gente cómo es. Igual, por ejemplo, muchos de mis amigos no se han, de hecho, casi ninguno de mis amigos, pocos, pero casi ninguno me ha comprado. Porque dicen, ay, no, qué flojera lavar, y eso, y les he explicado que ya no es como antes, que ahí tenías que lavar y todo, y que están los rollos de bambú en los que pones el, ¿cómo se dice?, la popó y la tiras directamente, o sea, es muy fácil. Y de todas formas, pues, cada que hace del baño tu bebé, pues le tienes que limpiar las nalgas, ¿no? O, pues, es como que lo tienes que limpiar, entonces no es tan difícil. Pero es algo que creo que paso a paso se va a ir acostumbrando a la gente. Ser consciente. Ajá, y aquí pues el mercado es bastante bueno. Yo creo que tenemos dos nichos de mercado muy fuertes. El primero es pues todos los ecologistas como yo, los que somos así de que no, no tire la basura ahí. Yo sí me enojo con mis amigos cuando veo que tiran la basura en otro lado, o que, oye, pues gastas demasiada agua, ¿qué onda contigo? Soy así medio, siempre he sido así, entonces estoy muy encantado con este rubro. Pero es algo que a ti te enseñaron, ¿no? Desde pequeño. Entonces, Mira, aparte yo también soy medio de los que me hago mis tés, por ejemplo, casi todas las mañanas me tomo, o sea, luego, luego amaneciendo mi agua con sal de grano y limón y tengo mil polvos de cúrcuma, coco, cacao, jengibre, kale, té verde, tengo mil polvos, entonces soy así como en, pues medio hippie, no, no hippie, pero tengo esas tendencias, no soy como muy naturista. está muy Entonces, bien. igual la misma investigación es algo que yo les decía, los pañales, los no ecológicos, los pañales, ¿cómo se dice?, desechables, hay dos cosas. De entrada que gastas muchísimo más, creo que al principio puede sonar, ah, caramba, un paquete, que nuestro paquete más caro, la verdad, tampoco está tan caro. Dicen, ah, caramba, cuesta 1.469, lo redondeamos a 1.500, pero a 1.500 pesos por un paquete de pañales, qué caro. Pero eso es, o sea, al año, los primeros 2 años de vida de tu bebé, gastas 30 mil pesos al año en pañales. O más, depende de la Mínimo, marca. ajá, exacto, depende de la marca, mínimo 25, así de cajón. Mínimo, mínimo. Y si lo Mínimo. cambias 4 veces al día, 5. Entonces, esa es la primera. La segunda es que los pañales desechables, la gran mayoría, llevan un proceso químico y se quedan químicos que la gente no sabe, es ahí en donde entra mi lado naturista, que le entran a tu bebé. Es como cuando te comes un producto que calentaste en un unicel y el unicel se medio derrite y eso, se le quedan al bebé y se tardan 10 años en salir. Y son químicos que le pueden provocar cáncer. O sea, no, no necesariamente le da, pero pueden. O sea, son
son causantes, y se tarda 10 años tu bebé en quitar esos químicos. Y agrégale que se tardan 500 años en promedio en biodegradarse. Entonces estamos Sí. hablando que desde que se inventaron no se ha biodegradado ninguno. Y es algo que sí, dices, bueno, y el agua que se... Yo soy de un estado seco, Aguascalientes es de los estados con más riesgo de sequía, así estilo Nuevo León, estamos por ahí. Pero Oh, yo le digo, bueno, sí, pero igual no es como que se gaste tanta agua cuando los laves, o sea, y les no. explicas cómo. Entonces, para no desviarme del tema, esos son los dos nichos de mercado, que son los ecologistas naturistas como yo y la gente que quiere ahorrar. Entonces, una ventaja que en México, pues somos muchos los que tratamos de ahorrar en muchas cosas y ver qué es lo mejor. Entonces, Sí. yo me puse a ver todos a la hora del análisis de qué hacer, cómo. Dije, oye, ¿cómo le puedo hacer? Contacté a una fábrica allá, la llegué a conocer en su momento. Yo ya sabía que era una fábrica de tela, yo ya la conocía, pero no de este tipo de pañales. La contacté y de pura suerte sí manejaban estos pañales. Y es una fábrica que era más chica, no era tan grande. De hecho, ahorita se están expandiendo y se están haciendo más grandes y yo soy uno de sus top clientes y me agradecen muchísimo, me dan trato preferencial y todo, pero yo los contacté y les dije, a ver, necesito estas calidades, tengo todo esto. Me volvieron a dar un tour virtual por su fábrica. Es una fábrica increíble que yo creo que ha de haber pocas en México. Y dije, oye, pues esto está genial. ¿Por qué decidirme por allá? Porque ellos te pueden dar... Mi tirada siempre ha sido calidad. Yo soy así en la ropa, en todo lo que yo consumo. Tal vez sea, estoy loco, no sé, pero yo digo, órale, me cuesta tanto, pero me va a durar tanto, tantos días de uso, ¿no? Entonces, por ejemplo, la computadora, que es un equipo de trabajo Sí. y de placer, me gusta la fotografía, editar cosas, diseñar, etcétera, jugar videojuegos, lo que sea, dije, órale. Mis amigos me tiran carrilla, es que ¿cómo gastas tanto en una compu? Le digo, yo la uso diario y me dura 5 años. Tú te vas, digo, cada quien, pero pues hay gente que se gasta en emborracharse. En cinco Sí. borracheras gastan lo mismo que yo en una computadora, ¿no? Es un decir. Ah, sí. Entonces yo soy mucho así, igual con la ropa. Y dije, el mercado estaba rotado de pañales de menos calidad. No estoy diciendo que necesariamente sean malos, debe de haber malos, no conozco todas las marcas que hay, pero los que son mi competencia, la verdad, no son tan malos. Pero en calidad sí, yo creo que solamente hay una que tenía la misma calidad de nosotros, las compró un venture capital aquí en México y desaparecieron, no sé qué ha pasado con esa marca. Y yo dije, voy a traer la mejor calidad posible y voy a ofrecer el mejor precio que pueda. Y sí, no somos los más baratos, pero creo que no estamos tan fuera de la media, porque yo he visto marcas que son muy caras y dices, oye, pues tampoco es el chiste. Entonces, ese es el, ¿cómo se dice? Pues prácticamente la historia de un poquito de cómo empezó, cómo se analizó todo, cómo se hace y pues en lo que nos regimos nosotros. Entonces, ahora, a la hora de activación, mucha gente dice, es que ¿por qué los tengo que activar? No es que los tengas que activar. Sí. Lo que pasa es que las fibras de tela naturales, como lo es la fibra de bambú, como se dice el suede, ahorita te digo cómo se llama en español, la gamuza, es un tipo de gamuza especial para los bebés. Todo ese tipo de telas, por ejemplo, los insertos, que son los más importantes porque son los que absorben la pipí, sueltan un aceitito a la hora de que se manufacturan y se les queda. No es como que los terminen de manufacturar, los lavo y se los mando lavados y que de igual manera yo sí recomendaría lavarlos porque viajan en flete, llegan en un camión, están en una caja, aunque los tengamos cubiertos porque tenemos una bolsa de plástico alrededor, tratamos de evitar el plástico, pero no siempre se puede. Entonces, tratamos de hacerlo lo más ecológico posible, ¿no? Porque igual para Estados Unidos, para que entren las cosas, necesitan venir cubiertos no solamente por la caja de cartón, sino en un plástico y sobre todo porque son productos de bebé. Y como se dice, igual la bolsa de plástico, no sé si has llegado a ver cómo llegan, en la que vienen envueltos los pañales, son bolsas gruesas con un zipper que son reutilizables y esa es la tirada. Planeamos hacer un video de eso, Sí. también un reel en el que salgan, aunque yo me imagino que la mayoría que los compra sí las reutilizan, pero en el que salgan guardando mis zapatos, te sirven para un viaje, meto mis zapatos ahí, meto mi cepillo de dientes, todo. La tirada es hacer ese tipo de bolsa o hasta la ropa sucia y te sirven así como para acomodar en la maleta las cosas. Y es la tirada, o sea, dentro de lo que sí tenemos que usar plástico, tratamos de hacerlo muy funcional para que no sea tan, o sea, tan, para que no golpee tanto. Desechable, tanto tirarlo. Exactamente, para que sí tenga más de un uso, ¿no? Sí.
Y estamos tratando de cada vez mejorar todos nuestros procesos, tratar de dar mejor calidad. De hecho, estamos por sacar dos paquetes nuevos, que igual, esa era mi Oh. tirada. Yo soy mucho de, oye, ¿sabes qué? Yo elegí todos los colores, las telas, digo, ¿sabes qué? La tirada es hacer colores neutros que puedan usar tanto todos los bebés, pero aquí en México sigue pasando mucho que digan, oiga, no tiene para niño, no tiene para niña, y ¿cómo les contestas? ¿Cómo le dices? No, es que todos son para todos, pues se enojan, ¿no? Entonces, estamos por sacar dos paquetes nuevos, probablemente de cinco pañales cada uno, mínimo cuatro, máximo cinco, y uno exclusivamente que diga así como para niños, ya colores como muy tradicionales masculinos, y otro para niña. Porque Entonces, la gente lo ha pedido, ¿no? la Al gente lo final. ha pedido, tratamos de escuchar a nuestro mercado. Sí, claro. Y lo de la activación es sencillo, o sea, se meten, por ejemplo, los insertos en agua caliente, 30 Agua caliente. minutos, con uno o dos. Yo recomiendo jabón de para trastes porque quita más los aceites, pero es una o dos gotas y luego ya se mete todo a lavar en agua tibia con los pañales y así ya quedan lavados y listos para usarse. Muy fácil, muy fácil. Pero sí, mucha gente creo que por ahí, todos los comerciantes o todos los que tenemos nuestras marcas de pañales, por lo menos los mexicanos, creo que nos ha faltado un poquito más darles ese proceso de educación en cómo se utilizan, cómo se adaptan y hacerlo fácil para todos nuestros clientes. Entonces, nosotros estamos trabajando en eso ahorita. Yo creo que para agosto ya vamos a tener todos los videos en las redes, ya le estamos metiendo mucho a redes sociales, ya contratamos a una chava que es buenísima para todo lo de la imagen de la marca, todo eso, y ella ya va a estar de planta. Tenemos pues obviamente a la gente que nos ayuda en la bodega, contadoras. Entonces digo, si es una empresa mexicana, si damos la cara, o sea, como puedes ver, pues no me negué así, no me coticé de que no tengo tiempo para resolver dudas. Digo, no, la verdad es que sí lo hacemos obviamente también se ve como un negocio, ¿no? Pues si le perdiéramos, pues también luego de uno de qué come, ¿no? Pues Pero sí. sí tratamos de ser lo más justos posibles y ofrecer la mejor calidad. Entonces, estamos como en ese punto y ahorita de repente hay uno que otro. De hecho, con la inflación del año pasado, nosotros no subimos el precio. Hasta apenas ahorita lo subimos y lo subimos 10 pesos por paquete. A un paquete Muy le subimos 20 pesos, pero la mayor parte de los productos nosotros solventamos el costo de la inflación que se vino de 8%. Los fletes subieron en este periodo de 2 años, subieron casi un 100% de costo. Y te garantizo que todos los pañales, todos los productos subieron de precio y mucho. Y se vienen peor los precios porque hay desabasto de muchas cosas. La inseguridad que hace que te salgan más seguros los sí. camiones y entonces tienes que pagar más el seguro por si las moscas. Está dura la situación, creo que todos sabemos cómo está la situación en general del mundo y pues de México, pues no somos, digo, somos parte del mundo, igual la situación está dura, pero estamos tratando de hacer lo posible para mantener precios razonables sin que se eleven así de que, porque si les subiéramos lo que han subido las cosas, estarían casi al doble de precio, ¿no? Y solamente le hemos subido, creo que en un periodo de 2 años y medio más o menos que tenemos la marca, han subido de precio. Creo que el que más ha subido fue 30 pesos en estos 2 años y medio y es el paquete de ¿cómo se dice? De mil, no, 1469 empezó en 29, en 1429. Entonces fueron 40 pesos. Oh, Y okay. ¿cómo se dice? Y los demás han subido de que 20 pesos el producto. Y al Sí. principio, por ejemplo, cuando recién lanzamos la marca, estaban un poquito más baratos que nosotros estábamos saliendo cerca de tablas, pero era para que la gente los conociera, que vieran, o sea, porque ya había otras marcas, éramos nuevos, pues, ¿qué tienes que hacer para que te conozcan? Bueno, ok, darles un precio accesible, que vean la calidad, que vean las imágenes, todo, ya que lo prueben, que se empiecen a llenar de reviews, que vean, que dejen las reviews, etcétera, y ya, ¿cómo se dice? Pues ya que la gente decida y que la gente hable, gracias a Dios nos ha ido muy bien. Hemos trabajado bien todo, también lo administrativo, que es algo complicado en este negocio, mantener los flujos de efectivo para que no se te acabe el inventario es muy difícil porque cada vez vendes más, pero no te llega el dinero a tiempo para pedir más, entonces cuando te A llega pedir ya más. no tienes inventario, dejas de vender, tienes que volver a pagar publicidad, dar descuento, es un rollo.
Sí, eso me lo digo. Pero hemos ido aprendiendo ya, creo que sí se podría decir que ya somos expertos aquí en esto de la venta en línea. Obviamente siempre se aprende cosas nuevas y de repente Entonces, pues tienen pura venta en línea ahorita. prácticamente. Nos han Por buscado unas cuantas personas en redes para preguntar que quieren ser distribuidores, pero no entiendo. O sea, lo que les digo a la gente que atiende, o sea, todo bueno, el call center que se dice, pero no es call center, es pues chat center, no sé cómo se diga, es que digan que, y a veces contesto yo también, entonces, es que digan que pues sí, pero que es solamente para mayoristas, ¿no? Porque yo lo que he sentido es que, y aparte, nosotros ya damos precio de mayoreo, o sea, ya les damos descuento a partir de los 5,000 pesos, que en realidad, si ellos dicen, quiero ser distribuidor, ok, te estoy pidiendo 5,000 pesos de ¿cómo se dice? A ver, creo que se decía que se iba a acabar ya casi la. Ah, no, remain, que en 10 minutos quedan, creo. Si ellos quieren ser distribuidores, pues digo, tienen que comprar stock, ¿no? Y 5,000 pesos son cuatro paquetes del más grande, ¿no? O sea, no es mucho tampoco lo que estamos Sí. pidiendo como precio mayorista. Ya les damos un descuento. Entonces, pero muchas ya no nos contestan. A la hora que les decimos, Ya no oye, quieren. ¿sabes qué? No, y les damos el 20% de descuento ya con envío incluido. Ajá. Entonces, digamos que eso les cuesta, eso les da para que ellos ganen ese 20%, ¿no? O a veces hasta el 24% hemos llegado a dar, pero no nos, o sea, les decimos, gasta 10 mil pesos, te damos el 24%, te incluimos el envío ya, pero no ha salido nadie que quiera distribuir. O sea, no sé qué Oh, descuento esperan porque pues ni modo que nosotros no sí, ganemos, no pues no, por. no los van a regalar. De hecho, la plataforma que más cobra, si es algo que no saben, pero digo, es Mercado Libre y te cobra el 19,5% por venta. Entonces, más el envío de un producto chiquito, nosotros les estamos dando gratis el envío de una caja, por ejemplo, con varios productos, si nos Sí. compran en mayoreo y les estamos respetando, o sea, hasta el 24% de descuento. Es que, o sea, si lo ves en realidad, haz de cuenta que nos están cobrando más que Mercado Libre. No sé si. Tal vez quítale la publicidad. Estas plataformas no son gratis, te cobra Exactamente. tu Entonces yo parte, digo, es lo sí. mismo. Haz de cuenta que les hago el Sí. descuento que nos cobra la plataforma. Ya es un buen descuento que si ellos lo venden a lo mismo que cuesta en la plataforma, ellos se llevan ese porcentaje. Y Y nadie. no. Tenemos una señora que, bueno, dos o tres personas que de repente nos compran aquí en Aguascalientes y se lo venden a gente de aquí de Aguascalientes. Y se Oh, los okay. llevamos a sus tiendas. Tienen Sí. tienditas. Hay una señora que tiene una tienda de productos de bebé. Y ya estamos pensando, la acaba de remodelar y que quiere poner un área de Dana Banana. Entonces, estamos Ah. pensando en dárselos a consignación. Al cabo, pues ni modo que se nos pele, ¿verdad? Ahí está la tienda en físico. Es más fácil llegar. Oye, ¿qué onda? Y tenemos el control de inventario. Sí. Pero pues tal vez para que se vea bonito, ¿no? O sea, y que tenga como su propia área de Dana Banana. Sí. Pero de ahí en más, o sea, nos piden muy poco así. El 99,9% de las ventas son en línea. Nos ha En línea, en servido. Mercado Libre Y y Amazon, Amazon, sí, en esas dos plataformas. Tratamos Claro Shop, pero el servicio está bien malo y se vende así ¿verdad? como un No. pañal cada mes. Entonces dijimos, ni para qué Uy, desgastarnos ahí. no. No. Creo que las que verdaderamente venden son Amazon y Mercado Libre. Solo más, pues conocidas, ¿no? Yo creo que tal vez por eso. Exacto. Y ahorita ya estamos planeando, sí, meter mucho de la marca. Tenemos otros dos productos nuevos. Hay uno del que no podemos platicar. El otro es una pañalera. No lo hemos pedido por falta de flujo de efectivo, porque no tenemos suficiente para mantener el stock que hay y porque las pañaleras son más caras. Pero Sí. ya mandamos a hacer diseños. Todos están muy ¿Quién sabe? padres. Tienen, Creo también que son de esas otras marcas modernas. tienen esas cosas. Nosotros planeamos hacer como el full de productos de bebé, tirándole a lo De. ecológico. Luego, Qué otra padre. cosa es que muchas veces tratamos de donar todos los meses, no todos los meses donamos, pero eso ya es por mí, porque pues soy animalero. Hay una casa de apoyo de animales aquí, bueno, que rescatan animales y eso, y les compramos croquetas, ponle una vez cada 3 meses. Y pues lo que se puede, tratamos de retribuir. Yo sí tengo mucho esa mentalidad de que pues es recíproco todo, ¿no? Si uno da, si uno aporta y lo hace sin esperar nada a cambio, igual recibes. Y hasta ahorita nos ha funcionado. Hemos tenido uno que otro problema, ¿no? En el que uno se estresa así como nunca me había estresado en la vida, pero como si se dice, todo se soluciona y vamos muy bien. Y pues, ¿qué te puedo decir? O sea, estoy muy agradecido que entré sin querer al negocio de los bebés.
sin tener bebés. Tengo muchísimos amigos, primos, familiares, todos. O sea, tengo mucho contacto con bebés, pero no, ¿cómo se dice? No tienes No bebés tú. tengo Eso bebés, yo, te iba ¿verdad? a preguntar. Yo pensaba que tenías hijos, dije, a lo mejor usó sus propios los pañales en sus hijos, pero en algún momento que tengas, si quieres, ¿verdad? Definitivamente los usaría. Ay, claro. No, no, no. Y tenemos amigos que nos han comprado los pañales. De hecho, yo me he enterado ya después de que nos los compran, de que no me dicen. Y ya me mandan mensaje, oye, qué padres están. Y se siente padre, ¿no? Que dices, oye, pues bueno, estamos Sí, haciendo bien las cosas. Porque bien pudieron haberlos comprado, no nos dicen nada y uno nunca sabe. no te enteras. Porque créeme, yo le he tratado de vender a varios amigos de que, oye, al principio, sobre todo cuando íbamos empezando y que tenías más miedo y eso, le decía a amigos, oye, cómprame, no seas gacho, están bien padres. Y todos mis amigos me decían así como que, no, pues no quiero lavar, no quiero tal. Y de Como que repente. le da una ojera, Y pues sí. Pero pues esa es la historia de Dana Banana. No sé si tengas alguna otra pregunta. De repente hablo mucho. más bien. Me respondiste muchas de las que yo te iba a hacer en esa conversación. Fue como, no, eso también iba a preguntar, ya me lo contestaron antes. Ok, déjame ver si tenía otra pregunta. sí, no, esa ya también me la respondiste. ¿Tendrás ahí a la mano alguno de los pañales? Sí, déjame, dame un minuto. Sale, Ahorita. muy bien, para que no lo enseñes. A ver, vamos a No, ver. no sé si se ve aquí la calidad de la bolsa en la que los enviamos. Empezamos con las Sí, bolsas genéricas, como bien delgaditas, bien sí. desechables. Sí, Pero yo ajá. les dije, oye, ¿sabes qué? No me puedes conseguir este tipo de bolsas. Ellos no las manufacturan. La fábrica de las bolsas no la conozco, esa sí, ¿no? Pero No. pues, sé que allá hay, y esa hay aquí también. Lo Okay. hacemos allá Sí. porque ellos no nos cobran el meter el producto a las bolsas. Entonces, si llegaba aquí y lo comprábamos aquí, pues ya es un gasto extra, más tiempo. Este tipo de bolsas tienen hoyitos aquí, obviamente lo pensamos, porque no vaya a ser que le agarre el bebé y pues los hoyos los ponemos para que no se pueda asfixiar, ¿no? O cualquier Oh, persona. pensaron Sí, pero en todo. tienen aquí como el zipper y son bolsas que se pueden utilizar para guardar, o sea, son resistentes, mira, o sea. Y se pueden para guardar que el kit de baño para el viaje, que ropa sucia, o sea, o ropa chiquita, a veces mismos pañales cuando están limpios, que igual en uno de los paquetes viene una wet bag. Vendemos wet bags también aparte. Y aquí, pues vienen, estamos rediseñando cómo van a llegar. Ya vamos a quitarles este cartoncito que venían más o menos las instrucciones aquí, pero pues es muy difícil Oh, entender estas instrucciones. okay. Y cada pañal te venía con el cartoncito, ¿no? Igual vienen con su Ajá. inserto de cuatro capas. La parte de afuera es fibra de bambú y las de adentro son de microfibra. Ahorita te explico, porque cuesta lo mismo. O sea, a Ajá. nosotros nos cambia un centavo, Un un centavo. centavo literal en precio, que sea cuatro capas de fibra de bambú a dos de fibra de bambú y dos de microfibra, literal. O No sea, no, no, inventes. no es, no es algo que digamos, ay, vamos a ganarle un centavo por pañal para. Entonces, ¿por qué escogimos estos dos materiales en los insertos que vendemos por separado y en los que metemos en todos los pañales? En el paquete grande, que es el caro, vienen siete insertos de pura microfibra, pero esos son, haz de cuenta, un regalo. O sea, esos ni los tomamos en cuenta como que es como el regalo más la wet bag. Eso es como el paquete introductorio a los pañales, porque siete Okay. pañales, si tienen menos de 2 años, no les van a dar para la semana. Entonces tienen que comprar los otros paquetes. Pero ese viene muy completito el paquete. La microfibra es hipoalergénica, absorbe bastante bien, y la microfibra absorbe no bastante bien, excelentemente bien. Entonces dijimos, órale, ponemos la capa de afuera de fibra de bambú, que es hipoalergénica, entonces es la que podría llegar a tener contacto con el bebé, pero de igual manera no, porque pues vienen bolsillos, son pañales de bolsillo, que aquí pues puedes ver la bolsita donde va que aquí viene por fuera, ¿no? Porque, pero se meten aquí. Sí. Y, ¿cómo se dice? Dijimos las capas de afuera y las de adentro de microfibra para que absorba más. O sea, en caso de que igual se pueden Entonces meter hasta dos son cuatro insertos. capas. Son cuatro capas. Todos nuestros pañales vienen con insertos de cuatro capas. Qué O padre, porque otra. casi todos dicen tres capas. No, O de nosotros decimos las son cuatro cuatro. capas. Son cosas que vas aprendiendo.
El primer paquete que nosotros sacamos, que fue el más completo, venía con unos insertos negros. Tal vez viste ese video, porque yo vi ese video en internet y sentí bonito que le gustaron mucho a la chava que lo hizo, ni nos avisó ni nada, solamente lo subió. Y como si se esos insertos se llama bambú charcoal, el tipo de tela, así se llama el tipo de tela, pero en realidad no es fibra de bambú. Es un sintético, son de plástico. Bueno, o sea, es sintético, no es fibra sintética. Y yo me enteré hasta la segunda tanda que íbamos a hacer. Y yo si decía, ah, están más prácticos, tal vez no se ven como, que de por sí la fibra de bambú se ve amarillenta. La microfibra es blanca, la fibra de bambú se ve así como color amarillento, como color huevo, un poquito, o sea, no es blanco, blanco. Pero yo sí podía entender en el que tal vez decían, vean el inserto y tal vez la pipí es difícil de lavar y que se quedara con manchitas, entonces prefieren el negro. Pero yo cuando me enteré eso dije, oye, esto es qué mentada, o sea, para mí fue una mentada porque yo dije, oye, engañan a la gente, o sea, no digo que todas las compañías sepan, tal vez hay compañías que estaban como yo al principio, que no sabían, y como se van con la finta que se llama bambú charcoal, dicen, ah, este es carbón de bambú. Ah, y por eso es negro, pero no es bambú. Le pusieron ese nombre a esta fibra sintética para engañar a la gente. Y yo cuando me enteré, híjole, sí sé, pero no iba a hacer un comunicado pidiendo disculpas y nada, porque fue un error no malintencionado, ¿sabes? O sea, fue algo que no sabía. Y ya a la hora que ya pregunté y ya me explicaron, dije, oye, ¿no sabes qué? Yo pura, o sea, pura cosa que sea reutilizable. El bambú crece muy rápido, es un árbol divino que tiene miles de propiedades y la verdad es buenísimo para esto del medio ambiente, súper resistente, igual para la construcción. Pero bueno, fuera de las propiedades del bambú, yo sí dije, oye, pues está mal. Y digo, el inserto no es como que el bebé lo trae por fuera, entonces sí pensé, dije, habrá gente que tal vez le moleste, pero pues lo lleva por dentro, nadie va a ver el inserto si tiene una manchita de pipí y es para absorber pipí, entonces fue lo que dije, si alguien no quiere comprarnos por eso, bueno, adelante, que yo creo que sí ha de haber gente que ve nuestros insertos, luego ve la competencia, algunos de la competencia que tienen este inserto negro y que dice bambú, y luego en el título ponen fibra de bambú, que no es fibra de bambú, y yo digo, ay, y como te digo, nosotros estamos por entrar en Estados Unidos, nosotros no podemos cometer errores de que decimos, ah, es fibra de bambú, pero no, y si no es fibra de bambú, allá sí es, te caen con todas las de la ley, son demandas y no queremos problemas. Y yo estoy casi seguro que los que venden ese tipo de insertos y le ponen ese título no es para engañar. Yo estoy casi seguro que ellos sí se van con la finta de que es fibra de bambú, pero no es. Y pues sintético. Entonces, vete a saber si tenga algún químico extra. No, a nosotros ni siquiera cloro le ponemos, por eso se ven amarillento la fibra de bambú, porque no queremos meter ningún químico que pueda afectar al bebé, ¿no? Entonces, otra cosa. Hay dos tipos de pañales que tienen, ¿cómo se dice? Hay un tipo de pañal que tiene un bordado acá en medio. Son como unas líneas. Ese es el de bordado, híjole, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre. Y que se supone que es para que retenga más la pipí. Nuestros pañales es una tecnología que hace lo mismo, pero es diferente. El doble bordado está acá afuera. Es este A de ver, aquí. No no sé si se es ve el. bien. A ver, no sé si se alcance a ver, ¿Más déjame ver. arribita? Ahí Ahí, se ve, sí. aquí tienen la orilla uno y luego aquí, luego otro, nomás que Sí, está medio blanco y no se ve, pero es el mismo efecto. Simplemente, en mi opinión, a mí me gusta más así y creo que para el bebé, digo, no, yo no me he probado estos pañales, no creo ni que me queden, pero yo creo que para el bebé es más, menos incómodo. Se ha de sentir raro tener dos líneas bordadas en medio. Digo, yo lo pensé por eso y dije, no, sabes qué, prefiero esta tecnología que también ayuda en caso de que haga más pipí, que igual en los bolsillos caben más de un inserto, ¿no? Entonces, si nos compran el paquete de 7 pañales que vienen 14 insertos y nos compran uno de estos, ya tienen el de microfibra y el de fibra de bambú y meten los dos en caso de que tenga 3 años y medio, 3 años o que haga muchísima pipí, que hay casos, todo depende del bebé. Igual muchas veces preguntan, oye, ¿hasta qué edad? Son unitalla, pero tengo un amigo que su bebé
mide ya casi lo mismo que yo y tiene 2 años y medio. Es un gigante ese bebé. Entonces les digo, depende del bebé. A ese bebé al año y medio le dejaron de quedar estos pañales. Y de hecho él, pues sí quería comprar de estos, pero su bebé está, Sí. o sea, Muy pues no, grande. es un bebé enorme y pues Ah, no pues es que ya le... depende de cada bebé, no es como Exactamente, entonces nosotros damos el promedio, es por peso sí, más o menos. Nosotros sí los hicimos un poquito más grandes, va de los 3,5 kilos a los 17 kilos más o menos, que en un bebé promedio es como desde que nace iba a decir 17 años, no, hasta los 4 años de edad, y el bebé de 17 años con los pañales, ¿no? pañal. Pero es eso. Nos gustaría entrar también al mercado de los calzones entrenadores, pero ahorita por los tipos de tela, etcétera, no nos queremos desenfocar, queremos hacer muy bien esto, asegurarnos que esté muy bien todo esto, y ya Y haciendo ya eso, después eventualmente tal vez empecemos a entrar al probablemente. mercado de gente más grande. Siento feo cada que me llegan esas preguntas, constante, por lo menos una vez al mes nos llega una pregunta de que si no tenemos pañales para niños de 12 años que tienen necesidades especiales, cosas así, siento feo, o sea, porque digo, nadie piensa en ese mercado, ¿no? Sí, claro. Pero eventualmente sí queremos meternos a un mercado de calzoncitos entrenadores que puedan absorber poquito, etcétera, pero ahorita estamos como enfocados en esto. Todavía hay Poco muchas cosas que tenemos que sacar para bebés, como te decía, las pañaleras que les metimos tecnología de cómo se dice, que retiene la temperatura del biberón, cómo se dice, cosas así que ayudan a las mamás. Es que se me fue cómo se llama como esa palabra. Ah, térmicas, ajá, adentro. Y luego hay unas pañaleras, no, es que son más caras, no sabemos si sacarlas, pero que le abres un cierre y se abre así como una cunita, entonces, o como un cambiadero con sus paredes y todo. Y ahí pones al bebé y ahí le sí, cambia los pañales y ya. todo, y luego se cierra. Esas. Creo que ni aquí las he visto vendidas en Amazon y Mercado Libre, pero son más caras. Entonces también pienso, híjoles, que tal vez pidamos, no sé, es un decir, 500, 1000, que salen muy caras y luego nos compran 200 nada más. Entonces siempre da miedo, ¿no? Cada que te vas a arriesgar en un producto nuevo, da miedo. Pero pues bueno, el chiste es ir creciendo, ir encontrando más productos. Mira, traje aquí la toalla de fibra de bambú, que igual viene con su bolsa reutilizable. A ver, Vienen yo en quiero paquete. Ya vamos a empezar a hacer las publicaciones para venderlas por separado, pero esta es la de ajolote. No sé si se alcanza a ver ahí. ah, qué bonita. Y les regalamos una toallita igual de fibra de bambú para que limpien al bebé la carita, todo. Viene aquí incluida. Oh, qué Y bonito. igual es la talla más gruesa que hay. O sea, en grosor es lo más grueso que hay, son 500 GCM, así se llama, es lo más grueso que hay en toallas para bebé. No hay toallas más gruesas que esta y es 100% fibra de bambú. Oh, esa sí es de fibra de De bambú. hecho, ahorita las vendemos en paquete, porque obviamente siempre para nosotros es un poquito más práctico y más barato para todos vender en paquete porque se Paquete. prorratea el Sí. envío, el almacenaje, etcétera. ¿Cuál es el Sí. único problema? Nosotros ahorita literal estamos saliendo tablas como está ahorita. Le estábamos vendiendo 50 pesos más barata, le estábamos perdiendo, pero era para que conociera la gente las toallas. O sea, este paquete es que aquí hay, de repente veo competencia y de hecho hay veces que hay Sí. unas en el que nada más te venden una toalla a 400 pesos y Sí. venden 1000 veces más que nosotros que vendemos dos toallas a 599. Y le traté de subir el precio y no se vendían, duraron 2 meses sin venderse. Y yo es que, ¿qué podemos hacer? Mínimo para ganarle poquito, pero entonces ahorita estamos viendo cómo le podemos hacer para empezar a ganarle, porque no nos gustaría dejar de vender el producto. Porque si seguimos así, de que salimos tablas, pues ¿para qué vendemos si salimos tablas? No sé si me doy a entender. Pero tal vez eventualmente, si empezamos a vender por separado y a 350 pesos, ahí son 100 pesos más, ahí tal vez sí podríamos sacarle un poquito y ahí sí podemos seguir teniendo el producto. Pero sí, digo, a veces va a haber productos que por más que quieras y que te gusten, pues no. No responde el mercado, no, no sé. Y de hecho tenemos 26 reseñas, todas de 5 estrellas, en Amazon, y en Mercado Libre creo que tenemos como 10, igual todas de 5 estrellas de las toallas. Y aún así,
Se venden más otras que tienen 3 estrellas y son hasta ¿Va? más caras si las separas. No. Y dices, oye, estas las ¿Qué están vendiendo. Y yo no entiendo, no entiendo. Hay veces que por más que estudies, analices datos, etcétera, no entiendes el mercado. No entiendes el Y mercado. así pasa, ¿no? Entonces, pues son muchas cosas, ¿no? Que influyen Sí, aquí en claro. esto de emprender en este ámbito. Pero yo estoy muy contento, Mucho riesgo. Sí. estoy haciendo pues lo que puedo para tener un negocio que apoye, o sea, socialmente, que Sí. apoye, ¿cómo se dice? A la ecología, que creo que es importante, ¿no? Tal vez a nosotros no nos toque, pero por ejemplo a tu hijo o algo que ya les toque un planeta tal vez más inhabitable todavía. Ah, ya, Entonces sí. sí nos tenemos que poner un poquito las pilas todos y las grandes compañías también, yo creo, sobre todo esas, pero pues, ese es otro tema para otro día. Ese es otro tema. Y cómo se dice, y pues que también sea rentable, ¿no? Que sea un negocio rentable. Y ahí vamos, paso a paso, estamos puliendo detalles, tratamos de siempre dar lo mejor, ver cómo podemos mejorar la calidad o mejorar la tecnología sin aumentar los costos, o sea, tratamos de cuidar todo eso. Y pues vamos, como dice viento en popa, paso por paso, haciendo las cosas bien, sin descuidar. Y pues aquí estamos, ¿cómo ves? No, a mí lo que me gusta mucho es que todo lo enfocan hacia a la ecología y pensando pues en todos, o sea, por el bien de todos, porque es como, obviamente es un negocio, pues es un negocio, si es como si no de qué come uno, ¿verdad? Pero también están viendo el lado bueno de por el lado de los padres que los compran, que sea pues accesible para todos, ¿no? No, Y claro. yo cuando los vi, dije, están bien baratos. Yo Les dije, sé. están baratos, realmente es como ¿de dónde le ganan si están Creo que somos un poco más caros de los, ¿cómo se dice? De los más baratos, pero igual, entramos dentro del Sí, rango, creo que claro. medio. No somos ni los más caros y en calidad. Sí. Digo, créeme, si algún Buenísimo. día llegas a comprar o ver, en calidad manejamos la mejor calidad. O sea, eso es lo que nos gana. O sea, nosotros nos enfocamos en la calidad. En Es nuestra calidad. prioridad. Sí. Sí. Entonces, pues igual para las personas que piensan que lo que se hace en China todo es chafa, Yo para te que vean que garantizo que no es cierto. todos hacen sus pañales en China. Si acaso los Ecopipo no, y tal, porque ellos tienen fábrica, ellos sí hicieron, ellos empezaron a Tienen hacer fábrica aquí. aquí. Pero yo Ajá. no sé si ya no la tienen y manufacturan allá. Lo que sí es que el precio por lo que lo dan, yo quiero creer que sí los hacen aquí. Los es una marca Sí. buena de personas buenas que sí lo hacen con el interés de cuidar al bebé, obviamente también de negocio. Claro. No Sí. digo, o sea, son marcas respetables y eso, pero yo te garantizo que todas las demás marcas los hacen allá, los manufacturan allá. Hay muchas empresas, muchas fábricas que te manufacturan este tipo de productos y ya depende de uno. La Sí, calidad de ahorita. telas, porque por ejemplo, las toallas de fibra de bambú, yo pude haber Sí. escogido, háganme la de 300 GCM, ¿no? El grosor. Es menos grueso, es menos tela, es más barato. Pero digo, a fin de cuentas, a la hora que lo compren, van a ver, van a decir, oye, pues esto no es, o sea, no está tan bueno. No está Y bien, ajá. la tirada es que les dure, que sientan. Este paquete en Sí. sí, por ejemplo, tengo un amigo que me ha comprado 2 veces el paquete. Me El lo compró paquete de siete. de las toallas, de las Ah, toallas. de las toallas, ajá. Nos compró el paquete, o sea, él por hacerme el paro, porque él no quería, él no va a usar pañales reutilizables, pero dijo, ah, las toallas te las compro. Sí. Nos compró el paquete, le encantó, y dijo, tengo un bautizo, te compro otro porque quiero quedar bien. Y le dije, pues usted cómpremelos usted y diga, adelante. Al cabo, Escoge, ahí se los doy, tú compra, compra. sí. Y pues así va. Y de hecho, él nos hacía el favor de comprarnos en línea para no pichicatear ni nada. Digo, un buen amigo, ¿no? Que te trata de ayudar. Y así ha habido gente que nos ayuda, ha habido gente que igual en presencial no los compra, pero igual nos dice, véndemelo al precio en línea, no quiero descuentos. Y aún así les dices, te hago un 10% de descuento y así, para, pues son tus amigos, ¿no? A fin de cuentas. Pero pues esa es la tirada. Esperemos poder mantener los precios como los hemos mantenido. La situación sí está un poquito difícil, todo se ha incrementado en gastos, pero nosotros preferimos subirlo un poquito al precio que bajar la calidad. O sea, ese es nosotros preferimos calidad a precio. Siempre nos vamos a ir por ahí. Sí, Pero no claro. queremos ser exagerados con los precios. Queremos Claro. ser que sea ganar, ganar. No, sí, es que sí, la Claro. verdad,
Sí, sí creemos en esto, ¿no? En Sí. este tipo de negocio que es ambiental, social. Te digo, yo soy de esos naturistas que me echo mis menjurjes en la mañana, en la tarde, todo. Entonces, sí creo mucho en evitar tipos de químicos, tipos de cosas que puedan afectar al bebé, todo eso. Entonces, sí tratamos de hacer las cosas, o sea, sí pensamos en Bien. eso. No es como que ah, es un negocio, házmelos así y ya que pase lo que pase. No, nosotros sí cuidamos mucho ese tipo de cosas. Entonces, pues Qué padre, qué así padre. es. Me gusta mucho, pues, toda la historia. La verdad es como es la primera vez que hablamos. La verdad es como para que nos vaya a ver. Y quedo impresionada porque, sí, como en lo de los negocios, a veces prefieren más bien ganar dinero que dar calidad a la gente. Y la verdad es que, ay, pues, sí, con esas cosas que tú ahorita mencionaste de que son sintéticos, unos absorbentes y dicen otra cosa, probablemente se deba también a que los mismos bebés pues salgan perjudicados, ¿no? O que Y se esos son roben. más baratos, ¿eh? Esos sí te vienen Y eso costando unos 30 centavos de dólar más barato sí. que los de tela ecológica, ¿no? Como se dice, y eso a la larga sí se suma, vendes 1000 de 30 centavos de dólar, ya son, como se dice, 3000 dólares. No, sí, 3000 o 300, ya me confundí, y soy financiero, ¿eh? Los números ahí me están fallando, ahorita te digo Los cuánto es. en cámara no se dan. A ver, punto 3 por 1000. 3300. No, no, punto 3. Le Tres. puse. No, no, son 300, $300. Ahí le escribí mal. Son $300. Que quieras o no se va sumando porque los insertos sí se venden de más. O sea, vendes en paquetes de 4. Nosotros tenemos un paquete de 10 en Mercado Libre. En todos los productos de pañal entran. Entonces va sumando. Vendes mucho más que eso. Y quieras o no, Claro. sí va sumando y vas teniendo ganancias. Pero Claro. nosotros dijimos, no, es que no podemos ofrecer algo que no. Y te Mejor garantizo calidad. que en 10 años nadie se hubiera enterado. Y yo puedo decir, no, sí, es bambú charcoal, es bambú. Pero, ¿qué ganaba No. yo? Cuando yo me enteré, dije, ¿sabes qué? Nos quedaban como 20, 20 paquetes. Terminamos de vender estos 20, como si se apenas estaban manufacturando los otros. Y les dije, ¿sabes qué? Cámbiame estos, no lo, o sea, queremos estos insertos, shalala, queremos los de fibra de bambú, real, etcétera, y punto. Ya no volvimos a vender de ese lote. Por lo mismo que nos enteramos que no era fibra de bambú en realidad, que era una Sí, fibra claro, sintética. como antes que nada, pues la honestidad, ¿verdad? De decir, Que voy a dar lo que estoy diciendo, exactamente. no Y no. mentiras. Y yo la verdad no sé si otras empresas que manejan esos insertos realmente sepan o no. Tal vez no saben. Y ellos le ponen, hay unos que le ponen bambú charco en sus publicaciones, que sí es pues el nombre de la tela, ¿no? Pero son sintéticos, o sea, eso es 100% garantizado que son sintéticos. Y yo sí o sea, hasta dije, ay, caramba, me asusté y pues tuve muchos sentimientos encontrados cuando me enteré de que, porque te digo, el ecologista en mí, que lo tengo desde niño, pues sí sentí, dije, oye, pues no. Como que iba fuera de la misión que tenemos con la empresa. O sea, la misión sí es siempre tratar de hacerlo lo más ecológico, lo más responsable socialmente, ¿cómo se dice? Lo más, bueno, lo más accesible en precio, pero dando la mejor calidad. Porque no puedo decir lo más barato, porque no creo que vayamos a hacerlo más barato. Y como te digo, habrá gente que decida manufacturar más barato y vender más barato, adelante. Y habrá gente que decida comprarlos más baratos, es válido. Para todos hay mercado, para todos sale el sol. Es simplemente cada quien decide qué es lo que quiere, ¿no? Esa es mi opinión personal y no estoy en Sí. contra de las demás opiniones. Cada quien, adelante, simplemente nuestra misión de la marca es eso, manejar ese tipo de productos, que no nos salgamos por, ah, queremos hacer más lana, pues sabes qué, métele este que es sintético, la gente no se entera, cosas así, no. Esto, lo que ves es lo que hay, es lo que es, nosotros no mentimos con los productos que tenemos y tal cual. Entonces tratamos de que, de hecho, mi hermano y yo revisamos todas las cajas que enviamos a Mercado Libre y a Amazon para que ellos, porque ellos envían por nosotros, nosotros las re revisamos. Entonces es muy improbable que llegue algo que está mal.
podría pasar que se nos pase uno cada San Juan, pero nosotros re revisamos los productos uno por uno. Ok, esta caja, por ejemplo, en una caja de estos de paquete de cuatro caben 30. ¿Cuántos vienen? Vienen 30, les echamos un ojo, ok, vienen con todo, ok, pum, mándala. La sellamos nosotros y ya nos ayudan en la bodega, pero nosotros revisamos todo personalmente. O sea, eso sí, yo doy la cara ahí. Igual pues nos ha pasado que tratan de, ahí la ventaja es que Amazon y Mercado Libre pues sí a veces protegen al vendedor y al consumidor, porque también hay vendedores malos, pero nos ha pasado que, ay, no, es que fíjate que viene un pañal menos y te los devuelven con un pañal menos. Y es como porque les gustó, no sé, hay uno que se llevan mucho, que es el de mezclilla del paquete. Bueno, no mucho, pero nos ha pasado 5 veces en 2 años y medio que, ay, llegó con un pañal menos. No es que dude del que lo haya comprado. Sí podría pasar, pero te digo, vienen muy bien contados desde allá. Nosotros los re-revisamos aquí y a la hora de mandarlos a las bodegas de Amazon y Mercado Libre los volvemos a revisar. Entonces es muy improbable que falte. Y luego Amazon revisa, o Mercado Libre, ellos revisan cuando reciben que sí hayan recibido lo que tú dijiste que mandaste. Ah, Entonces es muy difícil. Entonces ahí, ¿qué es lo que pasa? De cinco, Mercado Libre tal vez le va a decir 3 veces que no al comprador. Depende de su historial. Pero yo lo que digo, oye, ¿para qué te quemas? Porque ya si lo haces una vez, a la siguiente Mercado Libre o Amazon ya no te van a responder. Si ven que, oye, esta persona cada rato está comprando y está devolviendo, que porque le viene incompleto, cosas así, como se dice, pues te tachan, ¿no? Ya te ponen ahí en una lista negra. O igual a los vendedores, hay vendedores que venden pues puras cosas, a decir que no sirven o no venden. A un amigo le tocó que le enviaran paja, literal, compró un Nintendo Switch, creo, y le enviaron una caja con paja. Entonces, digo, existen tanto vendedores malos como compradores. A nosotros, gracias a Dios, no nos ha pasado mucho, pero sí pasa. Y es algo que Sí, creo que todas las personas que venden en línea tienen un miedo, porque pues tú miedo. honestamente estás haciendo, dando un servicio y estás haciendo las cosas bien, y hay alguien que se Que quiere ver vivo y pues quiere pues ganarle ahí. Entonces, esperemos que la gente agarre conciencia y que vean. O sea, que vean pues que si sí hay personas detrás de los negocios, ¿no? Y no me voy a poner aquí a poner a los empleados a poner cara triste, no, pero simplemente si hay empleados que dependen de nosotros y igual pues nosotros dependemos de la empresa y pues tal cual las cosas, pero así pasa, son gajes del oficio y seguimos con todo. Ay, no, pues para que las personas que ven el video vean que pues en los pañales los dan a banana, las que lo conocen, las que no los conocen, que vean que es una empresa que es confiable, que les dan calidad y son honestos. O sea, yo ahorita que estamos conociendo a todos por primera vez aquí a Leo, que pues es el Ah, aquí dueño de todo esto, adentro pues del ya paquete. conocieron más su historia y la verdad es que no, pues no tengan miedo, vaya, ¿no? De comprar los pañales Dana Banana. Yo no he tenido la oportunidad. Cuando tenga la oportunidad vas a ver que sí los voy a comprar para hacer también ahí un review, algún videito aparte de todo eso. Sí me gustaría, pues conocer las marcas top. Y ya Leo ya les dijo que por ahí hay algo secreto que luego pasará más adelante. No nos quiere Por decir. ahí de diciembre va a salir otro producto nuevo ecológico, Para 100% que ecológico, pero ahorita okay. estamos, o sea, hasta que no salga, lo vamos a anunciar. Okay. ¿Y cómo se dice? Ahí, ¿Qué más iba a avísanos. comentar? Ah, sí, igual pronto, ya cuando estén un poquito más, porque la verdad, Instagram y Facebook lo descuidamos mucho en términos de subir contenido, porque estamos trabajando en otras cosas, pero ahorita ya contratamos personas exclusivamente para Para esto. subir contenido. Entonces ya vamos a estar haciendo más dinámicas. Si quieres, después podemos hacer una dinámica. Solamente hemos hecho una colaboración que se llama el canal Mommy Approves. Es una cuenta de Instagram que tenía su hija y es una señora que se dedica a eso. Y ella tuvimos ahí una. Les mandamos unos pañales, ella regaló la mitad, la otra mitad se los quedó, o le mandamos dos paquetes y ella se quedó uno, el otro lo dio. O sea, como en una dinámica, después si quieres contigo podemos aplicar algo similar en el que te mandamos unos cuantos paquetes, uno obviamente para que tú lo pruebes, hagas tu reseña y todo, real, honesta, lo que tú pienses realistamente.
Y que tú des un giveaway con, o sea, que hagamos alguna dinámica para que la gente empiece a ver Me más parece muy contenido y que empiecen a ver. Solamente déjanos este mes trabajar muy bien en todo lo que, de hecho, se supone que hoy está ya el manual de identidad bien, bien. Son 40 páginas de todo lo que es la marca, colores, fuentes, tipos de logo. O sea, está súper completo, que antes no lo teníamos. Teníamos un más o menos, hay un ahí se va, pero ahora sí ya está bien, bien. Y estamos trabajando en los videos. Este sábado tenemos un video, fotos nuevas para todo, photoshoot. Estamos trabajando en los videos instructivos. Lamentablemente, esos ya se iban a grabar esta semana, o sea, entre semana, no la siguiente, pero le dio COVID al camarógrafo que iba a grabar esos videos. Entonces, nos pidieron extensión y le dijimos, no hay problema. Digo, que te recuperes y porque ya están pagados, ¿no? O sea, ya pagamos por el contenido. Y no, y confío ciegamente. O sea, es una amiga que se dedica a eso y entonces Confiable no hay todo. ningún problema. Hay que esperar entonces. Pero estamos trabajando en eso. Yo creo que para agosto vamos a empezar ahí ya con dinámicas aquí en México. En Estados Unidos también se va a entrar con dinámicas para que la gente conozca la marca y que realmente conozcan. Yo por eso accedí. Cuando me dijeron, me decía la que nos está manejando todo lo de la marca. Oye, pues, ¿estás seguro? Pregúntale primero qué preguntas te va a hacer. Le dije, que me pregunte lo que quiera. Yo ya como que suponía que era lo que ibas a preguntar, pero dije, Estoy no hay problema. O sea, nosotros tenemos cara abierta, que conozcan, que vean quién está detrás de la marca y que vean que, pues, aquí estoy y que no es como que así se esconde y no sabemos quién. Bueno. Eso es bonito, conocer a la persona detrás de esa marca, porque a veces solo la gente nos identificamos con las marcas y no sabemos, pues, que hay una persona atrás, ¿no? Con valores y con ese gusto de la ecología. Yo es Y pues, eso, ¿eh? Soy súper ecologista. Perdón si te qué interrumpí, de padre. repente hablo mucho y me eché un café hace No, rato, ando todo. está bien, por mí está bien. Por mí está bien, así yo hablo menos. Ah, no es cierto. No, la verdad, Leo, muchas gracias. Y claro, que en cualquier momento que tú necesites, pues hacemos ¿hay alguna dinámica divertida para que conozcan y todo esto? Ahí nos ponemos de acuerdo tú y yo. Y te Perfecto. agradezco mucho, mucho, mucho. La verdad es que nunca había conocido al detrás de alguna marca. Tú eres la primera persona con quien lo hago y te agradezco mucho que me hayas dado este tiempo. Igual el video, pues aparecerá ahí en YouTube por si lo quieres ver después y quieres Perfecto. compartirlo. Y no sé si tengas algo más que compartir, que decirnos antes de finalizar. Pues sería todo, que espero que les gusten nuestros productos, que sigan al tanto de nuevos productos, que nos recomienden los que ya nos han usado y que les han gustado, y que igual, que siempre leemos todo lo que nos recomiendan. No, no nos tire, es que no. Me ha tocado reviews de que no, es que se le chorreó y ya te ponen una review de una estrella que te afecta, ¿no? Quieras o no, puedes tener, nosotros tenemos el 90% de 5 estrellas, tenemos como un 7% de 4, unas 2 de 3 y una que otra de una estrella. Pero quieras o no, podrás tener 1000 reviews de 5 estrellas y vas y primero te fijas, me incluyo, te fijas, ¿cuál es la review mala? Vamos a ver qué dice la review mala, como que te enfocas en lo negativo. Sí, son las que Entonces, primero ves y no todo, se te olvidan. todo el mundo lo hace. Entonces, nada más que a cualquier persona, y me incluyo, que seamos más conscientes a la hora de calificar un producto que tal vez no era para ti o tal vez no te explicaron bien, por ejemplo, cómo activar la absorción de los insertos o cómo poner el pañal bien y lo pusiste mal y crees que viene defectuoso y que se sale y la verdad es que no está defectuoso, simplemente no sabías cómo ponerlo bien, ¿no? Es un decir. Y que te pudiste haber contactado con la persona y te pudieron haber dicho, ayudado, etcétera. O sea, hay muchas maneras de resolver este tipo de cosas sin atacar, luego, luego irte a la yugular de la marca, de que no, son chafísimas y eso, y es como, pues no, hacemos lo posible por lo mejor. Igual no dudo que de repente uno de cada 2000 pañales salga defectuoso, pero uno, no, 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 no todo el paquete, no sé, o sea, así pasa, ¿no? Así es esto. Sí. Pero
Pero siempre estamos dispuestos a escuchar a la Claro. gente, qué es lo que quieren. Vamos a sacar los dos paquetes nuevos, o sea, como lo, porque la gente lo está pidiendo. Sí, yo creo que una vez a la semana nos preguntan o si es, o si no tenemos para niños, si no tenemos para niña. Ok, vamos a sacar Específicos, los así. específicos y escuchamos, ¿no? Ajá. Después, si vemos otro tipo de tecnologías con los que se Eso pueda no sé. mejorar, se llama hemp. Y es como una fibra de esa planta, está medio de moda en Estados Unidos, pero Okay. sí son Ajá. mucho más caros. Entonces, Oh, vamos a okay. empezar nosotros probando ese paquete ahí en Estados Unidos y es una combinación, mitad fibra de bambú, mitad hemp. Y si funciona bien y eso, tal vez lo metamos al mercado mexicano y a ver cómo pega. Pero bueno, pues son modas tal vez que peguen en un lugar y en otro no. Y así vamos, pues ofreciendo nuevos productos y nuevas cosas. Sí, no, está muy, muy padre. Muchas gracias, Leo. Muchas gracias a Gracias ti. por tu tiempo. Muchas gracias, de verdad. Y pues nos vemos próximamente. Perfecto. Cuenta con No, ello. Gracias por entrevistarme y muchas de nada por las gracias.